Hoy sí ya he llegado al lugar que decía por ahí que venía. Podrán observar, esta era la piedra que le llamaba, para mí que era una pirámide que está en medio del río. Vamos a tratar de ver primero acá, ya que acá está bien bonito. Bueno, hoy sin quitarles más tiempo, amigos, hoy sí, por haber coincidencia de que esta piedra tenga un hoyo en medio, va, Patule. Y si vemos la altura, y mire, tiene una cosa adentro bien rara, como que es tela. Lo que sí. Bueno, la cuestión es de que ahí está la piedrecita, amigos, pero vamos a observar otras más hacia abajo. Así es de que solo hay un montón de preguntas sin respuestas. ¿Quién pudo haber hecho estas gradas, amigos? Va, Tule, mira. Va que sí. ¿Cómo dice? Sí. Vamos a tratar de pasar también por donde están las letras griegas, amigos. Ya se los vamos a estar mostrando. Solo voy a darles un vistazo ahí de los hermoso verdecito que está por ahí. Sí, va que sí. Pero siempre me he preguntado, Tulio, de que por qué por aquí un amigo me comentaba que había una piedra redonda. Sí.
Así es de que, amigos, gracias por estar ahí pendientes. Se les quiere mucho. Amigos, la exploración no acaba acá. Todavía vamos a trepar el costado de arriba. Y todavía hay que explorar otros lugares por ahí. Sin embargo, que, como decirle, hace falta mucho por ahí todavía que recorrer. Esperando no se aburran. Esta piedra está trabajada, amigos, es la pregunta. Amigos, siempre en exploración podrán ver qué bonito este lugar. Pero antes de todo quería mostrarles qué opinan sobre una piedra que tiene un ombligo en este lugar. Así es de que bien raro que tenga bien fabricado eso, Batuli. Sí, va a ser hondo. Vamos a rascar. ¿No andamos con qué, Tuli? Mire. Métale un palito. ¿Dónde va a tener? Está hondo y ahí sigue. Sigue para adentro. Un día de esto vamos a venir, lo vamos a escarbar porque es bien raro que esté ahí. Uh-huh. Puro ombligo, ¿eh? Mira. Puro ombligo, ¿eh? Mira. ¿Quiero ver? Ajá, ahí voy a ver el hoy. Sí. Conforme lo va a sacar. ¿Quién no puede haber allí, va? Mira los pedacitos que brillan ahí. Puede haber algo. Así es que, amigos, la curiosidad nada más. Qué bien raro que esta piedra tenga eso. Así es que quédense, que hace falta mucha exploración. Amigos, así es que continuando con la exploración. Por ahí. Tratando de llegar a un lugar. Aproximándonos a una nueva aventura. ¿A dónde? ¿Allí? Ahí está, de veras. Hay un vertiente aquí arriba, mira, Tuli. Qué raro que había como camino para acá y no hay. Y para arriba. Tampoco. Hay gradas. ¿Cómo? Ahí va. Sí. Mire, mire aquí. De veras va. ¿Quién las habrá hecho? Tiene que hay acceso para arriba. Tiene que haber algo ahí arriba, pe. Lo raro es de que. ¿De qué grada va? No tiene que estarte por gusto la grada, va. No va a rodar una colmena.
Eso sí, fíjese. Hombre, viera qué bonito es, Tul. Trepemos. Ahí les vamos a contar, amigos, qué vemos allá arriba. Podrán ver dónde venimos trepando.